Buen día con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar este curso. Bien, la sesión de clases anteriores hemos estado viendo lo que es fuente de alimentación. Realizar la sesión de clase con una breve evaluación y unas prácticas para que ustedes puedan completar, ¿no? Bien, vamos a continuar en esta ocasión con lo que son conectores de salida de energía. Ese es el punto. Nosotros vamos a ver lo siguiente. A ver, estos conectores de salida, si bien es la parte, si bien se encuentra en la parte posterior de la fuente, es muy bien parecida en todas las fuentes, los conectores o cables de salida. Van a depender del tipo de fuente. Tenemos tipo de fuentes ATX, ATX 2.0, ATX 2.2. Los conectores de salida, según el dispositivo que alimentan, son de dos tipos: los que alimentan a los discos y los que alimentan a la placa base. ¿De acuerdo? Tenemos estos dos puntos muy definidos. Conectores de energía de disco. Hay tres tipos de estos conectores. Los Molex, que está desfasado, valga la aclaración, que son conectores grandes usados para alimentar discos duros, unidades de CD-DVD, ambos de tipo IDE, tecnología obsoleta, vale la aclaración. Los conectores PERG, conectores pequeños para usar la disquetera, que también ya está desfasado, el uso de disqueteras. Y tenemos por otra parte los conectores SAT, que sí, aún siguen vigentes. Estos. ¿Ok? Entonces tenemos estos tres tipos de conectores. Con respecto a esos conectores SATA, hace referencia a la tecnología que rige en la conexión de todos los dispositivos. Como en la actualidad, la mayoría, por decir casi todos los dispositivos, se conectan por el puerto y conexiones USB. Para lo que es conexión de energía, es conexión SATA. Esta conexión SATA tiene una característica, tiene solo viene en fuente de 24 pines, conectores SATA nos indica, es decir, el puerto SATA tiene 4 pines, como podemos ver aquí, ¿no? Del 1 al 4, y ahí tenemos la característica de que cada uno de estos puntos genera un voltaje. Tenemos 12 voltios. En este caso es neutral o hace tierra. Y el rojo que son 5 voltios. ¿De acuerdo? Entonces vemos que acá tienen 4 cables: amarillo, negro, negro y rojo. El cual amarillo genera 12 voltios. Los colores negros hacen tierra. ¿Ok? Y el último, que es el rojo, de 5 voltios. Esa es la característica que tiene. El primero es justamente lo que hace referencia al conector SAT. ¿De acuerdo? Y este segundo, a ver, confundo. Este hace referencia al conector IDE. Sí, correcto, IDE. El SAT es diferente de figura. Y el segundo es el conector BERG. En este caso, ¿sí? Al Molex y al Berg, es lo que son resumidos. El primero es para la conexión IDE, que es antiguamente es usado para los discos duros, los CDs y DVDs, antiguamente, ya está desfasada esa tecnología. ¿Se podría usar como adaptador SATA? Sí, en la actualidad, sí. Los conectores Berg para los que son disqueteras. Bueno, este es un defecto y ya en desuso, que usamos digitales. Los conectores Molex y los conectores BERG tienen diferentes formas y tamaños, pero usan los mismos colores de cables y voltajes. Esto se muestra en la siguiente tabla, ¿no? Como vemos, tiene mucho en común. Bien.
Entonces, vamos al siguiente recuadro, tabla de voltajes. Vemos justamente una información muy similar a la que hemos visto en la parte superior, ¿no? El pin de color amarillo, más 12 voltios, los colores negros, así en tierra, como les indico, el color rojo, más 5 voltios. Es la distribución de él. Ahora sí, aquí tenemos un conector en sí, que es SAT. Ahora sí vemos este conector SAT. Vemos la diferencia en la estructura. El SAT es mucho más delgado a lo que ofrece este conector DAT, que es mucho más pronunciado en su volumen. Bien, en las fuentes más recientes se incluyen uno o dos conectores eléctricos para la alimentación eléctrica de los discos SAT. De 15 conectores con los voltajes mostrados en la siguiente figura. Tiene más 3.3 voltios. En este caso es color negro, que hace tierra, más 5 voltios, hace tierra y más 12 voltios. Entonces tiene tres medidas diferentes en particular, ¿no? Ese tipo de conectores. Bien. Si no se dispone del conector de energía SATA, se puede usar un adaptador. Como les indicaba, ¿no? Este tipo de adaptador, justamente, ¿no? Hace referencia cuando tenemos solamente conectores MOLEX o IB y tenemos discos duros o lectoras que usan puertos SATA. Usamos este tipo de adaptador, como podemos ver, ¿no? Se adapta justamente a los cuatro pines del MOLEX y nos genera salida SATA. Bien. Conector ATX. Hay una parte interesante con respecto a esto. Es el conector principal para alimentar a la placa base y se usa en la versión inicial. El único conector de 20 contactos de voltaje. Bueno, el ATX tiene un adaptador o un puerto, ¿sí?, de extensión de 4 pines más. Porque en realidad las placas actuales se conectan con 24 contactos, 24 pines. La zona está diciendo que tiene 20, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos voltaje de más 12, más 5, menos 12, menos 5 y más 3.3 voltios. A cada contacto se ha asignado un número que identifica y que recibe una señal o voltaje determinado que se muestra en la siguiente figura, donde se puede apreciar un gancho o latch, ok, ubicado entre los pines 15 y 6, que evita la posible conexión al revés. ¿Sí? Se tiene justamente, tenemos un pequeño indicador, lo vamos a dejar seguramente, acá está. Y acá está la imagen que nos permite visualizar este cambio, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces tenemos este pequeño gancho que es el P1, me indica aquí. ¿Sí? Y vemos su respectivo voltaje, ¿no? Más 3.3, que es el puerto 1, correcto, es el pin 1. El conector 1, o como lo denomina aquí, es el contacto, ¿no? Bien. Tenemos tres voltajes de más 3.3, menos 12, ciertos puntos tierras, más 5. ¿Ok? Esto que dice on es el prendido. ¿Ok? ¿Ok? Que hace que prenda la computadora. ¿Ok? Ya está, power. Ok. ¿Sí? Acá explico. De todos estos voltajes, los que resaltan. Esto es para que prenda el punto de encendido del ordenador. Cuando pasamos el power. Y este es para el
Alimentación para el, ¿sí? Uno es el pulso, no es energía, por si acaso. Ese sí genera la energía para el, ¿sí? Bien. Entonces acá vemos ligeramente la estructura de cómo está conectada la energía de la placa, cómo se conecta, ¿no? Tenemos la placa, tenemos este key, esta pequeña llave, ¿sí? Que tiene. Y este pequeño ganchito, ¿sí? Con la indicación de que los conectores tienen en la actualidad 24 pinos. Tiene un breve adaptador de 4 pinos más, ¿sí? Por ahí la indicación del caso. A ver, vamos a ver aquí. Lo vamos a hacer con nuestro conector. Un momento. Ah, está ok. Entonces, es parte de ella. Listo. Ok. Conector ATX 12. Ah, ok. Ahí está. Sí, ahí está. Estoy corrigiendo esto. Está muy pegado. Ya está. Muy bien. Mucho mejor la visualización. Conector ATX 12 voltios. La fuente ATX 2, en sus respectivas versiones o mejoras, es la que está vigente. Eso es lo que indico. Y fue diseñada para satisfacer necesidades particulares de las placas que llevan un procesador Pentium 4. Aquí ya estamos en las Core, décima, onceava generación, ¿ya no? Y las Ryzen 5. En adelante. Y habla. Esto sin duda rige en la actualidad. Y necesitan una entrega entre 12 voltios para el módulo de regularización de voltaje VRM del procesador y es aportada por un conector auxiliar de cuatro contactos ubicados cerca del procesador. Justamente lo que les estaba indicando. Bien, acá tenemos solamente este adaptador de expansión, ¿sí? Que tiene cuatro pines más que les digo, ¿no? Justamente. Muy bien. Ya tenemos tanto dos puertos tierra como dos puertos energía más. Conectores ATX de 24 pines. También. Ya viene. Ya, lo más actual con respecto a ello. A ver. Tenemos entonces. Debido a la evolución de los componentes procesadores y tarjetas de video al conector ATX de 20 pines, normalmente se le ha agregado cuatro pines adicionales, como se muestra en la siguiente figura. Y ahora sí, tenemos total, tal como rige en la actualidad, los 24 respectivos pins. Compatibilidad hacia atrás. Bien, vamos a ver esto. ¿Qué pasaría si se malogra la fuente de alimentación con conectores de energía de 20 pines y se tiene que reemplazar con una de 24 pines? El mercado ya no se encontrará las antiguas fuentes de 20 pines. Solo hay de 24 pines. Ok, y una fuente de segunda no te recomendaría, por muchas razones. Ok. Primero, los conectores de 24 pines se pueden desplegar a uno de 20 y otro de 4 pines. Sí, eso es cierto, se puede desglosar y separar esto. Así sucesivamente los conectores de 24 pines se pueden convertir en uno de 20 pines. Eso es cierto. Segundo, observando la figura del diseño de conectores de 24 pines, se ha hecho agregando 4 pines sobre el mismo conector de energía de 20 pines anterior. Esto significa que se puede conectar un nuevo conector dejando al lado los 4 pines que son. También, ¿no? Aunque dudo que en la actualidad alguien use un tipo de fuentes. Este tipo. Depende, ¿no?
el tipo de tecnología de ordenador que uno cuenta. Ese tipo de adaptador. Igualmente, como vemos aquí en la imagen, estos conectores de energía de 24 pines tienen igualmente su pequeño ganchito, su pequeño key, que permite sujetar y mantener presionado. Salvo. Las fuentes ATX 2.X son compatibles con las fuentes ATX, puesto que el conector ATX es exactamente igual en ambos casos. Conectores de energía para el video PCI Express por 16. Algunas tarjetas de video requieren el suministro de energía desde la fuente de alimentación mediante el conector tipo Molex de 6 o 8 pines, como el que se muestra en la siguiente imagen. Bien, entonces tenemos aquí dicha imagen con nuestro conector Molex, que básicamente es un adaptador o una extensión del puerto de energía que tenemos, que va a servir para dar energía extra a nuestras tarjetas de video. Conectores de energía de 8 pines para CPU. Este es otro adaptador, no confundir, ¿sí? El principal está siendo el ATX de 24 pines, el principal. Ahora, el conector de apoyo para ciertas tarjetas de video, tenemos ese aquí. El de 6 u 8 pines. Este es un conector, valga la creación, de apoyo para ciertas tarjetas de video. En tanto, este conector de energía para CPU, de acuerdo al modelo, si es necesario, como el ATX. Algunas bases, algunas placas bases, utilizan varios reguladores de voltaje para suministrar energía al procesador. Estas placas base usan conectores de más 12 voltios de 4 pines, sin embargo, están combinados para formar un solo conector de 8 pines. Este conector surge para cubrir las necesidades de los procesadores de alta potencia, con el que se muestra en la siguiente figura. Aquí está. ¿Sí? Igualmente, lo mismo. Este conector tiene 8. ¿Sí? Y conectores de 8 y conectores de 4. ¿Sí? Como podemos ver aquí. ¿Sí? Esta muestra de 8 y de 4. Esto se va a adaptar de acuerdo al requerimiento que tenga su respectiva placa. No todas las placas son iguales, no todas las placas tienen los mismos requerimientos. ¿Sí? Cada placa tiene un requerimiento diferente. De acuerdo a ello, se va a adaptar. Si su placa requiere que estén los 8 pines conectados y su fuente de alimentación no tiene conectores de 8 pines, se puede usar un adaptador para convertir de 4 pines a 8 pines, con el cual se muestra en la siguiente imagen. También hay adaptadores. ¿De acuerdo? Depende el recurso de placa. Por ende, yo recomendaría que no se compre una placa que tiene mayor potencial, que te compres una fuente que pueda dar el suministro de energía necesario y no tengas que usar un adaptador, que tenga una fuente con los puertos y el suministro de energía necesario e indispensable para que funcione correctamente tu placa. ¿Correcto? Bien. Cables de señal. Hay tres cables especiales que no entregan voltaje al circuito, sino una señal. Es otro punto importante que tomar en cuenta. Estos cables se describen en la tabla que vamos a ver aquí. Bien. Hay que separar esto. Ya tenemos nuestra respectiva tabla. ¿Ok? Listo.
Justamente lo que le hacía la indicación, ahí viene la especificación de ello. ¿Ok? Cables de señal o de impulsos, no eléctricos, sino de impulsos o de señal, mejor dicho. ¿Ok? Bien, tenemos señal, power off. O, a corregir esta O, pero bien lo tildan, power good. Fuente ATX, gris, naranja. Entrega más 5 voltios a la fuente cuando los voltajes de salida se han establecido, cuando todo está ok. Más 5 voltios SB, morado o marrón. Proporciona a la placa 5 voltios de reserva para permitir el encendido remoto, ya sea a través del módem o la red. ¿Sí? Se puede hacer ahí. Depende de la configuración que uno haga con su respectivo ordenador. Cuando esté trabajando con un servidor en su defecto. PSON permite el encendido apagado de la PC por software o teclado. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a esta siguiente parte. El cable gris sirve para comprobar el buen estado de la fuente de alimentación. El cable verde sirve para el encendido de la fuente. Muy bien. Ahí tenemos un ejercicio que nos dice, tener en cuenta el código de los colores de la tabla. Complete la tabla 2.7. Ah, hasta la antigua tabla. Ok, vamos a ver ahí. Vamos a buscar separar esta tabla. Para no confundir. Listo, ahora sí. Vamos a poner este acá. Correcto. Nuestra tabla. Vamos a ver qué nos indica al respecto. Ok, perfecto. Listo. Código de colores más usados en la fuente de alimentación. Rojo, 5 voltios. Amarillo, más 2. Azul, menos 2. Blanco, menos 5. Naranja, más 3. Y negro, que es tierra. Voltaje de los conductores de alimentación de la fuente ATX de 20 pines. Muy bien. Vamos a analizar esto aquí. Okay. Esto aquí. Y ahora vemos cómo llenamos esta parte. Ok. Esta es la indicación del paso. A ver. Tenemos esta tablita. ATX. Vamos a hacer esto. Por aquí está nuestra. Este es el de 24, podría ayudar, ¿no? Este es el de 20. Entonces, eso está aquí. ¿Sí? ¿Vemos? Aquí está. Tenemos los voltajes. Tenemos que por voltajes, sacamos color. Y por color, voltaje. ¿Qué más? A ver, esto se fue hasta aquí. De una manera más sencilla, ¿no? Bien, tenemos una opción por acá. Ok, esta sería nuestra opción. Entonces, podemos ver esto. Tenemos esta imagen de acá, la pequeña que está. Copiamos, vamos aquí en la parte inferior. Vamos. Listo. Estamos aquí. Clicamos acá arribita. Y como hemos copiado, lo puedo pegar. Listo, ¿ves? Listo. Acá, tenemos acá al ladito. Ahí está.
Listo. Entonces, 1 es naranja. ¿Cuánto es? Más 3.3 voltios. 2 sigue siendo 3.3. Entonces, copiamos y pegamos. Es naranja. El 3 es tierra. Tierra es color negro, tierra. 4 más 5 voltios, ya está servido. Más 5 voltios es rojo. 5 es tierra, color negro. 6 más 5 voltios, igual. 5 voltios, rojo. 6, corrijo, 5 es tierra, rojo, ¿ok? 6 más 5 voltios, rojo. 7, tierra, color negro. 8, el power off. En este caso, el power off tiene un color. A ver, ¿cómo hacemos con el power off? Perfecto, acá está. Power off, acá está. Fuente es gris naranja. Bien, pues tenemos gris naranja y listo. De ahí pasamos 7, nuevamente tierra, power off, gris naranja, el 5 BSB, que es el número 9, morado marrón. Listo, ahí no sé yo, ya está morado. Número 10, más 12 voltios, amarillo. Y así vamos riendo, ¿no? El número 11, más 3.3 voltios. Es naranja. El número 12, menos 12 voltios, azul. Negro tierra, PCOM. Vamos por aquí, PCOM verde. ¿Sí? Negro es tierra, negro es tierra, negro es tierra. Más 5 es rojo, menos 5 es blanco. Y rematamos con rojo más. Está. La respuesta está en la propia guía. ¿De acuerdo? Ahí tienen su primera actividad a realizar para que ustedes lo puedan completar y presentar. ¿De acuerdo? Vamos con esta manera alineado. Correcto. Y podríamos hacer esto. ¿Ok? Separo un poquito. Ahí está. Queda muchísimo mejor. Excelente. Bien, luego vamos con la práctica 1. Vamos a indicar en qué consiste su actividad a realizar. A ver, vamos a hacer esto. Y ya está. Práctica número 1. A ver. En esta práctica reconocerá el hardware y el software de un computador personal, una PC, con la ayuda del manual del curso e internet. Objetivo, identificar el hardware de un computador, identificar el software de un computador. Interesante. A ver, material necesario, computador personal, creo que todos cuentan con ello, manual del curso que tenemos. Acceso de red, pero que sin duda alguna pues estamos en clase. Escenario. Uno debe obtener las características del hardware y software del computador que se le ha asignado. A ver, procedimiento. Identifique el hardware y el software del computador asignado. Complete la siguiente etapa. Bien, acá tenemos solamente una tablita llenar, ciertas características de hardware, ciertas características de software, y con ello ya daríamos inicio a nuestro capítulo número 3 de la sesión de clases, ¿no? Bien, entonces primero van ustedes completando su respectiva actividad de la fuente, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a indicar cómo realizar este ejercicio anterior que he estado indicando. ¿De acuerdo? Este se va a desarrollar.
de indicar cómo se puedan desarrollar. Sabemos que cada uno de nosotros cuenta con un coordinador diferente. Vamos a ver cómo sabe nuestro fabricante, modelo, procesador, memoria, adaptador de video, sonido, red, de conectores cuenta, nuestro software, sistema operativo, service pack, que lo cuenta y qué tipo de aplicaciones cuenta. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo primero que ustedes van a realizar, ante todo, es completar su tablita de vuelta. ¿De acuerdo? Ahí a continuación, vamos con la siguiente actividad a realizar. Bien, entonces, una vez que concluyan ustedes esta actividad, vamos a ir a esta otra actividad a realizar, ¿ok? Para ello hay varios procesos que uno tiene que realizar y tomar en cuenta. Queremos saber el fabricante de la placa, el modelo de la placa. También podría ser el fabricante del procesador, el modelo del procesador, el tipo de procesador, la capacidad y característica de memoria RAM, los adaptadores que tengamos, ¿no? Bien. Esto lo puedes encontrar de varias maneras. Una de ellas, sin usar algún programa, es en la tecla Windows más R, lo cual nos va a proporcionar esta ventana llamada ejecutar, ¿sí? Aquello que nosotros vamos a agregar acá se denomina ejecutable. ¿Sí? Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí es anotar lo siguiente. Pronto, vamos a apoyar en un bloc de notas para anotar aquí que puedan ustedes seguir la secuencia. Vamos a cambiar el tamaño de la fuente para que ustedes se puedan orientar. ¿Okay? Es NS Config, es uno de ellos. ¿Okay? Microsoft Config o configuración de Microsoft. NS Config. Bien, vamos aquí. Tenemos NS Config. Lo puedes digitar en mayúscula y minúscula el nombre propio. No hay problema. Enter. Y visualizamos esta ventanita. Lo dejo acá al lado para que se puedan ustedes orientar los atajos que vamos a usar. ¿Okay? NS Config. Ya está. Configuración del sistema. ¿Ok? Listo. Por defecto, esto lo pueden dejar en inicio normal, no hay ningún problema, dejarlo como está, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos a ir acá, arranque, vamos a ir a servicios, vamos a ir a inicio, vamos a ir a herramientas. Bien, lo visto, esto de aquí nos va a dar las características de nuestro sistema, ¿sí? No da exactamente lo que queremos, pero bueno, vamos a aprovechar que ya estamos aquí. MS-Conf, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, lo vamos a ver en algún momento. Aquí, por ejemplo, ¿qué le podemos sacar provecho? A esto, inicio de Windows, ¿sí? Empezamos aquí, vamos a sacarle provecho ahí. Aunque no va con el ejercicio, pero sí para ustedes le va a ayudar bastante. Abrir, administrar de tareas, inicio de Windows. Cliqueas y te va a llevar a esta otra ventana. Lo más probable es que esto sea así. Es lo más probable. Administrador de tareas. Te recomendaría que le des clic en más detalles. Listo. Acá te voy a mostrar las aplicaciones que tienes, ¿no? Administrador de tareas, el bloc de notas, explorador de Windows, Word, utilidades del sistema, el que estoy trabajando y muchas aplicaciones más, ¿sí? ¿Para qué te sirve esto? Por ejemplo, ¿no? Ahorita con lo que es este navegador, por ejemplo, AVG Browse. No lo estoy usando. ¿Sí? ¿Sí? Le puedo dar clic derecho, finalizar tarea. Tampoco lo estoy usando. Finalizar tarea. A ver, ¿qué otra aplicación no estoy usando? Que por defecto lo que se muestra acá se denomina que está en segundo plano. Y esto usa recursos. Por ejemplo, Mega Sign. No estoy usando. ¿De acuerdo? A ver, otra aplicación por ahí que en segundo plano que conozco que no estoy usando. El VMware Workstation. Esto no. Esto sí. Lo uso para otras actividades. El Zoom y hablar, ¿no? Estamos en clase. Bien. Entonces, ¿qué quiero llegar con este pequeño punto de cerrar ciertas aplicaciones que no estamos usando? Porque uno que usa recursos. Mínimo, pero los usa. ¿Sí? Dos.
¿Para qué te puede servir esta ventanita que hemos entrado ahorita? Vamos a suponer, ustedes no lo hagan, ¿sí? Que por ahí nos pasa que cuando estamos trabajando en el Zoom, se cuelga, se lajea, o no necesariamente sea el Zoom, puede ser el Word, ¿no? Puede ser PowerPoint, puede ser nuestro fondo, nuestro explorador de ventanas, o de archivos, puede ser el log de notas, puede ser alguna aplicación en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si esto pasa, o sea, no se lajea, se cuelga el programa, yo te recomendaría que hagas esto. Clic derecho, entrar a esa ventana, clic derecho, finalizar tarea. ¿Ok? Ahorita no lo hago porque vamos a trabajar la guía, no tiene sentido. ¿Sí? Pero si fuese el caso, genial, finalizar tarea. ¿Ok? Esa es una de las razones que nos sirve esta ventana de administrar tareas. Una de tantas, valga la aclaración, una de tantas. ¿Sí? Necesariamente eso. ¿Ok? Por aquí también podemos ir, por ejemplo, a lo que son, a ver, está aquí, sí, lo que son procesos y nos indica, ¿no? ¿Cuánto usa Word de CPU? Nada. El Zoom usa un 7% de CPU, usa una proporción de memoria RAM, usa GPU, gráfica, ¿no? No estoy usando gráfica. Por aquí, red, me dice que usa, pero miren, lo mínimo usa en red. Lo que indica acá, ¿no? Bien, este es uno. Finalizar o reiniciar si quieres una aplicación. Reiniciar, no, se finaliza, ¿sí? Dos, otra de las cosas que me sirve también esta ventana cuando enseño lo que es Windows, es esto. Anticlick, por ejemplo, Word. Vamos a ir a detalles. ¿Sí? Es un ejemplo, síganme. Vamos a sacarle un poco de provecho a ello. Ir a detalles. Y automáticamente va a llevar a esta opción, como ustedes pueden visualizar aquí, y quiero que me estén siguiendo igual, que te va a dar como resultado, o te va a orientar, te va a indicar, va a resaltar el texto winword.exe. ¿Sí? ¿Y qué es esto? No es otra cosa que el ejecutable de la aplicación de Microsoft Word. Volvemos a procesos. Vamos, por ejemplo, al explorador de Windows. Clic derecho, ir a detalles. Y lleva por acá. Explorer.ex. ¿Qué es eso de Explorer y el WinWord? Son los ejecutables de las aplicaciones. ¿Sí? A ver, vamos a ver si Zoom tiene su ejecutable. Por lo visto, no. Está ir a detalle, está bloqueado. Pero si vamos a detalles, le damos un vistazo por acá a Zoom. Manualmente, vamos a buscarlo. Debería estar. Sí, acá está, ¿no? Entonces, esto indica que Zoom posiblemente, no lo he probado, pero posiblemente su ejecutable sea Zoom también. ¿De acuerdo? Y si vamos a suponer que es ejecutable en el Zoom, se puede crear, sí, se puede crear ese ejecutable. ¿De acuerdo? Aunque esto es tema de Windows, por ejemplo, pero igual, debe ir de antemano que se puede crear ejecutables personalizados, ¿sí? No es con lo que vamos ahorita, pero quería hacer hincapié, ya que llegué aquí, no quiero desvalorar este tiempo, ¿sí? Entonces, dos cosas que nos sirven. Si un programa se cuelga, se lajea, pues finalízalo. Tomar en cuenta, si tú finalizas, pierdes la información que no hayas guardado, ¿sí? Ese es lo malo. Pero, pues, si no hay otra opción, ¿no? Y nos queda reiniciar o finalizar, mejor es. Ahora, si no hay otra opción, hay que reiniciar, pues, no hay otra, ¿no? Entonces, vamos con ello. Una pequeña explicación de lo que sirve el msconfig, una de ellas. La otra opción también nos sirve si tenemos algún problema. Arranque prueba de errores. Otra opción. Eso lo enseñaré más adelante. Ahora no quiero complicarle a nadie nada. Lo que es servicios también, por ejemplo, ¿no? Ocultar servicios de Microsoft. En este caso, también bajo responsabilidad de cada uno. No le recomiendo que haga, pero sí les indico, ¿no? Sería bueno acá tomar en cuenta algo, por ejemplo. Quiero que mi ordenador trabaje más rápido, ¿no? Entonces, descarto
Aquí, lo que es AMD, pues tiene que ver con mi placa, esto ni hablar, lo voy a servir. Esto de aquí, Core, licensing, validación de servicios, Power On for Arvato, no es ni idea que tiene que ver la licencia de Core aquí, porque esto hace que ese servicio esté vigente cada vez que tú inicias tu ordenador, para que quiero que la licencia de Core esté vigente, ¿no? Entonces, no tiene un valor agregado. Actualizaciones con mi navegador. Sí, está bien que mi navegador se esté actualizando, puede ser necesario. Por mí, genial, no tengo ningún problema. Actualización del RAID de mi otro navegador, pues genial que se actualice cuando tenga que actualizarse automáticamente. No hay ningún problema. El VMware Workstation Server, pues es un software que uso para hacer máquinas virtuales. Genial. El antivirus, que haga su labor, no hay ningún problema. El Google Chrome, tus actualizaciones y todo ello, genial. Mozilla, que está en servicio de mantenimiento, genial. El VMware Authorization Service también. Y con los demás del VMware también. Entonces, en pocas palabras, lo único que podría deshabilitar sería esto de acá, que no le veo ningún problema. ¿Sí? Entonces, lo que quiero llegar con esto es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a servicios, la mayoría son servicios del sistema, que si deshabilitas, pues el sistema no va a funcionar. Entonces, o a lo mejor no tienes internet o algo por el estilo, ¿no? Entonces, por aquí no te recomendaría que deshabilites por deshabilitar. Si quieres quitar algo, sería ocultar los servicios de Microsoft y bajo tu criterio y tu responsabilidad, que deshabilites algo. ¿Sí? Esto sería, pero bastante, con bastante tacto. Sabiendo por qué es algo. Lo contrario, déjalo ahí. Pero igual, te indico. Son aplicaciones que en segundo plano usan recursos y hacen que tu ordenador sea un poco más lento. Tomar en cuenta, ¿sí? Como cultura general, sí, es bueno eso. Al inicio de Windows, ya hemos visto las herramientas por aquí, algo que cambiar. Pues no. ¿Sí? Yo lo dejamos esto ahí. Esto acá, esto aquí. El arranque lo dejamos como está. En general, si quieres lo cambias, pero lo dejas como está, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Eso no hay ningún problema. ¿Sí? Lo dejo tal como estaba o simplemente cancelo, no cambio nada. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vamos al otro. Me había confundido. Este X Diag. ¿Ok? De X Diag. De diagnóstico. ¿Sí? ¿Ok? Este aquí. De X Diag. Igual, Windows R. Lo voy presentando aquí. Ya vamos a comenzar un poco a tocar ya lo que es hardware. Perdón, software. Hardware hemos visto. En teoría muchas cosas. ¿Ok? Doy Enter. Aparece esta ventanita. Posiblemente, si es la primera vez que entras tú a la herramienta de diagnóstico DirectX, posiblemente te salga una ventanita que te diga sí, no, dale que sí. Nada más, ¿ok? O firma. ¿De acuerdo? En mi caso, pues como ya traté aquí en la ventanita anteriormente, ya no tengo esa consulta de que sí o que no. ¿De acuerdo? Y que aviso. ¿Bien? Ahora, vamos a ver por aquí algunas características. Por ejemplo, si fabricante del sistema. Bueno, en mi caso, ¿ok? En mi situación me dice que existe Manufacturator. ¿Sí? Bueno, en mi caso dice esto. En mi caso de ustedes, verifíquenlo, ¿de acuerdo? Y lo que tenga, apúntalo. Igual, modelo y sistema dice System Product Name. Lo que me dice aquí. Checando. Hay más softwares. Vamos a indagar. Pero por el momento, con el DXIA ya podemos ir anotando algunas cosas. Tipo de procesador, pues por aquí, tipo alguien que diga tipo, no. Dice procesador, ¿no? Bueno, en mi caso es un AMD Ryzen 5, modelo 3300G, con Radeon VGA Graphics, y tal, tal, tal. ¿Listo? Va. Esto anotaría aquí. Memoria, 16 GB de RAM. Entonces, 1, 2, 3, 4, ya está fijo aquí para todos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, con lo que respecta al adaptador, bueno, acá dice pantalla. Y el adaptador, pues tienes el nombre, tienes el fabricante, tienes el tipo, etcétera, etcétera. En adaptador, pues con el nombre creo que estamos bien. ¿Para qué complicarnos con todos los detalles? Ahora, si ustedes prefieren, no hay ningún problema. ¿Sí?
tómale una captura a esto, ¿de acuerdo? Y adjúntalo acá abajito, ¿te parece? Si no quieres digitarlo, genial, termina, no hay ningún problema, ¿sí? Tómale captura esta ventanita. Captura esta ventanita. Captura esta ventanita. Ya va. Una, dos, tres capturas. Por acá sonido. Bueno, es por mi configuración, por si acaso. No es que ustedes tengan que tener tantos altavoces. Es por mi configuración que uso para mi pantalla, como ven, para mi TV. Tiene altavoces. Para los altavoces, con este programita que se llama Boom Audio. Y para mi tarjeta de audio propiamente dicho, ¿no? ¿Sí? Así que no hay problema, ¿vale? Si gustan, tomen el pantallazo a todo esto. Uno, dos, si tienes varios sonidos, genial. Si no, alguno de ellos, pues así sobra. ¿De acuerdo? Tengo hasta cuatro sonidos en mi caso, pueden ver. Bueno, el punto es que con tu sistema, tu pantalla y tu sonido, ya estamos, ¿ok? Ya estamos con él. Ahora, con lo que es la red, ahí viene el detalle. A ver, vamos a ver, por acá hay red que nos puede ayudar. Conectores está aquí, ¿sí? En caso, conectores es entrada. Creo que eso todos igual contamos, ¿sí? Con conector estamos bien. Con el adaptador de red, ahí viene el detalle. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, la manera más sencilla posible, ¿sí? Sin complicarnos. Pues por acá va sistema, un pantallazo, pantalla 2, captura de pantalla, sonido, si tienes varios, no hay problema, tómalas todos, no hay ningún problema. ¿Ok? Y entrada. Al fin y al cabo, tú lo vas a presentar. Esto lo puedes tomar captura e enviar en un Word o un PowerPoint, ¿te parece? ¿Sí? Más fácil. Y así te ahorras enviar la guía. Muy sencillo. ¿De acuerdo? Le envías en el aula virtual. Tomas las capturas y lo pegas. ¿Sí? No te pido que inmediatamente pongas a digitar todo. Si quieres, claro. Genial. Digítalo y queda. No hay ningún problema. Simplemente una captura y listo. Ahora, con lo que es tu adaptador de red, conectores, a mí ya está acá, por si acaso. Lo que es tu adaptador de red. A ver, por defecto, a ver, antes de pasar a ello, sistema operativo también ya está aquí. Si es el pago, no, ya está aquí, por si acaso. Entonces, nos faltaría el adaptador de red y aplicaciones, ¿no? Ya, te explico cómo consigue. Con el DXDiag tienes esto, capturas y ya está. Vamos con el adaptador de red. Para ello, te recomendaría que hagas esto. Ve aquí en la parte inferior de tu pantalla, en tu ordenador, tu laptop, que dice red, que pasa una pantallita. Anticlic. Clic derecho, clic secundario, abrir configuración de red, ¿no? Que debes tener esto. Clicas, te va a ir una ventana parecida a esta que yo tengo aquí, ¿vale? Voy a maximizar. Listo, acá te dice tu estado de tu red, tu red, tu red, tu red. ¿Sí? Bueno, espero que coincidamos porque a lo mejor alguien de ustedes cuenta con otra versión de Windows, ¿de acuerdo? No está con el Windows 10. Bueno, no hay problema, pero va a ser algo parecido a esto. Vas a Ethernet. A ver, por aquí. El detalle es que esto voy a hacer muchos pasos y lo voy a complicar. No quiero complicar a nadie, ¿sí? A ver, descarto esta opción. Hagamos lo siguiente, ¿les parece? Ya, para la red y para los programas, dos por uno. Entramos al panel de control. A lo mejor no está visible el panel de control. No te preocupes. Hacemos esto, solución. Quiero hacerlo lo más sencillo posible para que todos puedan interactuar. A ver, por aquí me confundí. Es control. Escribí otra cosa. Control. Ahora sí, ¿de acuerdo? Este es el otro ejecutable que usar. Windows R control. No importa cómo lo entone, porque se va a digitar acá, ¿sí? Control o control. Listo. Ya está. Bien. Ahí está. Todos podemos hacer esto sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ya, el Servipack, si no se encuentra, es porque no lo tiene. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Les explico lo siguiente. Entro nuevamente aquí para explicar y descartar. Si tenemos Windows 10, Windows 10 no usa Servipack. ¿De acuerdo? Windows 10 no usa Servipack. ¿Ok? Pero podrías hacer esto si quieres matar la curiosidad. ¿Ok? Win Ver. Si quieres matar la curiosidad, ¿no? Si quieres presentar como un trabajo puntual, porque me están pidiendo la versión inicial del pack y pues, quiero presentar mi versión tal cual. ¿Vale? No hay problema. Usas esto, ¿ok? Este es ejecutable, Win Ver. Ahí lo dejo, ¿vale? Lo voy a guardar para compartirlo también en el aula virtual, ¿ok? Voy a poner aquí ejecutables.
ejecutables para PC. ¿Parece bien? Esto lo subo en el aula virtual con la grabación. ¿Sí? No se preocupe. Igual, van a tener la grabación igual. ¿Sí? Ahí está. Listo. Entonces, WinBear, acá te dice, ¿no? Versión que tienes. Pasa que Windows 10 no trae, sorry, pack, trae versiones. ¿Sí? La última de Windows 10 fue la 21H1. De ahí pasamos al Windows 11. ¿Ok? Si gustas, adelante, toma un pantallazo esto y preséntalo, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, es una manera que tú me demuestras que estás siguiendo la secuencia y me estás diciendo todo lo que te explica. Genial. Por esa parte. ¿De acuerdo? Así que ahí está. Abonada tu consulta. Ahora, vamos aquí. Windows R, control. ¿Sí? Panel de control. Estamos aquí. ¿Recuerda? Ya, esto es igual en cualquier Windows que cuenten. Ok, para la red hacemos esto. Red Internet. De color verdecito. Clic. La primera opción. Ok, acá estamos bien. Y por aquí iríamos acá. Cambiar configuración del adaptador. ¿Sí? Creo que viene la grabación, no hay ningún problema, todos lo pueden seguir. Y aparecería esta ventana como esta, ¿no? ¿De acuerdo? Esto de aquí es porque uso un programa que se llama VMware Workstation, que sirve para hacer máquinas virtuales, como les comento y les voy a comentar siempre. ¿Sí? No se preocupen, si no tienen eso, no se preocupen. Ahora, si tienen una tarjeta de red inalámbrica, porque es una laptop, por ahí que cambia ciertas cosas por aquí, pero el contexto va a ser muy similar. Lo que tú haces es clic derecho. A ver, más allá, propiedades. Si por aquí me da, ya, esto. Dice que es un real PCIe, información brindada. ¿Sí? Listo, a ver, configurar. ¿Hay algo bueno? No. Lo mismo, así que no te compliques la vida. Simplemente vas a tu puerto de internet que tengas, que tiene acceso a internet inalámbrico o cableado, como lo uso yo. Propiedades, ya está. Con esto que pongas así, está bien. O a lo mejor se puede cambiar la vista y te ahorras todo este paseo. A ver, detalles, ya está. Puede ser eso también. ¿Sí? Así. Toma la captura ahí y muestra. ¿Tu dispositivo de internet cuál es? Este aquí. Y derecho, ver, lo cambia a detalles. Usualmente son iconos pequeños, iconos medianos, a ver, iconos medianos. Creo que es iconos grandes. Ups, ya le cambió todo el detalle. A ver, iconos por listas, tampoco. A ver, ver por iconos. Sí, iconos, ¿vale? Se lo suele dejar de esta manera. Así que vas aquí, clic derecho, propiedades. Lo pones acá a un ladito y ya está. Listo. Toma una captura. Si no quieres capturar, copy, pega y se acabó. ¿De acuerdo? Como tú desees. ¿La lista? Yo te digo captura porque es la manera más sencilla para todos. Adelante. Si quieres digitarlo, genial. Volvemos al panel de control. Bien, podemos cerrar todo esto. Windows R, control nuevamente. Con ello ya culminamos esta parte del ejercicio. Ven que es súper sencillo. ¿Ok? Solamente captura, es todo lo que tú harías. Vas a programas, clicas en programas, programas y características. Hago toda esta secuencia de pasos porque quiero que ustedes aprendan cómo entrar aquí. ¿De acuerdo? Bien, acá les muestro mis paquetitos de programas que uso. Por ahí que les sirva alguno de ustedes. ¿Ok? Acá vamos de inicio a final, de final a inicio. ¿Sí? Son los programitas que suelo usar. Realmente diseño. Esto acá de Microsoft Visual C++. Son programas que atribuyen a lo que es el Core, o lo que es el Adobe, o el Office. Bueno, programas de complemento. ¿Sí? Acá está. No es. Más uso navegadores y algunos programas de diseño. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera, igualmente ustedes no necesariamente deben usar todos sus programas. ¿Ok? Cosas personales. También no hay ningún problema que tú quieras hacer esto. ¿Sí? Ahí minimizar, mostrar lo mínimo de tu programa. No hay problema, lo que importa.
Lo importante aquí es que tú puedas entrar a esta ventana y mostrar qué programas tienes, ¿sí? Ya está. Si tú deseas mostrar todos sus programas, no hay ningún problema. Ponlo así, lo más pequeñito que quieras. Ahí está, profesor. Ya, acá son tus programas, ¿no? Bien. O si lo quieres compartir como yo lo hago, normal, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Son tus programas, yo lo respeto. Es tu privacidad. Aquí lo que importa es que sepas entrar aquí y ver tus programas, ¿vale? Porque no es una evidencia con una captura de ellos, más que necesario, ¿sí? Ok. Entonces, con esto ya también concluyo. Cierro esta parte de aquí. Esto es lo ejecutable, lo voy a compartir con ustedes. Así que lo voy a guardar antes de olvidar nuestra carpeta. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos por aquí. Turno de ustedes. Están las grabaciones por acá. ¿Sí? Todo está organizado, como pueden ver. Sí, creo que en materiales estaría bien esto. Aquí lo guardo. ¿De acuerdo? Ahora lo subo al aula virtual y lo comparto con todos ustedes, junto con la respectiva grabación para que se puedan ayudar. Muy bien, entonces con ello damos fin a nuestra respectiva sesión de clases. Hemos sacado esta parte, como ven, sencillo. Solamente ingresas, capturas de pantalla, eso es todo. Nada que no lo puedan hacer, que lo puedan acabar ustedes lo antes posible y lo puedan presentar, ¿no? Como saben, toda actividad tiene plazo de 5 días, ¿sí? La intención hoy día de la clase de darles tiempo es para que ustedes puedan avanzar y nos carguen de tarea. ¿Sí? Que espero que ya puedan completar. Todo eso está aquí. Esto se encuentra en la misma guía, por si acaso. ¿Okay? Tranquilamente puedes ver la grabación. Lo puedes buscar en tu propia guía. Igualmente aquí está indicado. El archivo lo vas a tener. Lo puedes descargar. Un par de capturas. Para si tú prefieres llenarlo, escribirlo aquí. Y enviarme una captura en un archivo sobre esta tabla, eso queda a tu criterio. Por ahí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Te puedes enviar bien tus capturas en un Word, lo puedes enviar en un programa si deseas, editarlo, en Core, en Illustrator, en Photoshop, tampoco no hay ningún problema. Me envías tus capturas o le envías en imágenes independientes, a tu gusto, como mejor te sientas. ¿De acuerdo? Entonces, bien, con esta actividad, estas dos actividades, lo presentan. Hoy día es miércoles, tendrán plazo entonces hasta el lunes aproximadamente, ¿sí? 5 días de plazo cumplido. Bien, entonces luego estas indicaciones, ahora sí, damos fin a nuestra sesión de clases. Gracias a todos, hasta la siguiente sesión de clases. Cuídense.